Nora, qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Qué rico estar otra vez con ustedes. Mira, hay muchas mamás y papás que creen que cuando la mujer entra al trabajo se acaba el periodo de lactancia. Algunos bebés, los más privilegiados, son lactados durante 3 meses. Pero desconocemos que tenemos un recurso, que es la inversión quizás más importante que podemos hacer en nuestros hijos, y es el banco de leche, que nos permite ampliar esa lactancia a 6, 7, 8, 9, un año y quizás más. Sí, es cierto. Es una ventaja inmensa que hoy queremos promover en todas las mamás para que los bebés reciban ese regalo que es la leche de mamá, aunque mamá no esté con ellos. Yo quiero que visites una familia y le expliques cómo hacer un buen banco de leche. Maravilloso, vamos, rico. Es que es un primor esa muñeca. Es pequeña, qué lindo. ¿Cuánto pesó? 2040 gramos. ¿Cómo se llama? Isabela. Es un muñequero, eres una cosa bella. Papá, ¿cómo te sientes con esa bebé? Está muy hermosa. Me siento lo máximo. Esto es una experiencia única e inigualable. Qué alegría, qué bonita. Está muy, muy hermosa. Y la leche materna le va a alimentar muchísimo para que en un Claro. ratico crezca perfecto. Se engorda en un momentico. En un momento. Bueno, vamos, Indy, entonces dejemos al papá y a Isabel aquí y vamos tú y yo allí nos sentamos para que hablemos de los temas que hoy te inquietan, que según creo, pues cree, es el banco de leche, cómo vas a Claro. conservar la leche para Isabel. Sí, Entonces señora. vamos allí. Cindy, ahora cuéntame cómo te ha ido con la lactancia de Isabela, cómo ha sido esto, qué dudas tienes, cómo te ha parecido, qué ha pasado en estos 7 días que tiene Isabela. No, súper bien, pero no sé nada de la lactancia materna. Pues ella todavía no se pega bien al pecho, no ha aprendido a amamantar bien en el pecho. Entonces, ¿tienes dudas con relación a hacer el banco de Sí, leche? señor. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre ese tema. El banco de leche lo debes empezar cuando una mujer va a trabajar, debe empezar el banco de leche 15 días después de haber tenido su bebé, porque la leche de los 15 primeros días es una leche muy rica en inmunoglobulinas, es el calostro, y esa es la leche más importante para los bebés que se la deben tomar en ese periodo. Ya después, cuando la leche es una leche madura, que es una leche ya más abundante, más blanca, has notado que tu leche ha ido volviéndose más blanca, Señor. cuando ya pasa a ser una leche muy blanca, ahí sí sería recomendable iniciar el banco de leche. Hay varias recomendaciones. Una es en cuestión de la higiene, que cada vez que vayas a manipular la leche debes tener las manos muy lavadas, en lo posible sin anillos, sin pulseras, sin joyitas, las manos limpias, tener muy limpios todos los instrumentos que vas a utilizar en ese banco de leche, lavar con abundante agua y jabón. En lo posible, un jabón líquido para platos y una esponja que sea exclusiva para las cosas de Isabela. No se necesita esterilizar, porque muchas personas tienen ese concepto y creen que todo hay que hervirlo o que tienen que Sí, comprar unos ese es el esterilizadores. mito. Es un mito, que tienen que comprar unos Que hervir con agua esterilizadores. caliente. Sí, no hay que hacer eso. Basta lavar con abundante agua y con jabón y con una esponjita solo para las cosas de la Suavecita. bebé, suave. Que no sea abrasiva porque raya todos los componentes plásticos que tienen, pues como los biberones y los extractores. Entonces, mejor con una esponja suave, verificando que las cosas queden sin jabón y sin grasa, que suenen cuando uno pasa los dedos por la Claro. superficie plástica, que rechine de lo limpio que queda. Esa es como la primera recomendación. Otra cosa importante es que para mí este aditamento que se llama Mamila es muy importante para hacer el banco de leche. Incluso consigo que muchas mujeres, sin utilizar extractor, hagan banco de leche con esto solo. Se llaman mamilas, se deben abrir para lavar, se cierran herméticamente. Hay de diferentes marcas en el mercado. A mí me gustan mucho estas que son más rígidas acá porque cuando se ponen en el pecho, esta partecita hace presión en el pecho y el pecho cree que es Isabela
la que está tomando lechita, entonces el pecho empieza a producir mucha más leche. Cuando hay mujeres con poca cantidad de leche, yo consigo que con esto dupliquen la producción, porque esto es como un extractor pasivo de leche. Es maravilloso. Toda gota de leche que cae acá se guarda y deben estar muy limpias. Yo les recomiendo a las mamás que las laven unas 3 o 4 veces durante el día, sí. Generalmente después de cada extracción o de cada alimentada del bebé, se quitan las 2 coquitas, vierte por el huequito que tiene el contenido en un biberón o en una bolsita, en el sitio donde lo vaya a recolectar, lava la coquita y se las vuelve a poner limpias. Bueno, entonces en el caso particular de Isabela, que es una bebé que nace de bajo peso, 2000 gramos es muy poco peso para un bebé. Cuando un bebé nace prematuro, Isabela no nació prematura, simplemente nació con bajo peso. Tengo estos bebés y tengo otros bebés de mucho menor peso que Isabela, no tienen la fuerza en la boquita para mamar. Y muchas veces el esfuerzo que hacen al succionar el pecho de mamá los hace perder peso. Entonces, en este momento con Isabela es preferible alimentarla con un biberón y que más adelante yo te enseño a pegarla bien al pecho, porque ahora prima que ella suba de peso y no que esté pegada en el pecho. Muchas veces haciendo un esfuerzo superior se cansa mucho. Se cansa y no alcanza a aumentar el peso que necesitamos para que esté en un nivel muy adecuado y corramos menos riesgos. Con relación a cómo extraer la leche, hay diferentes métodos. Yo a muchas mujeres les he enseñado a extraer leche con la mano. Con la mano es una manera también adecuada de hacerlo, solo que hoy también la tecnología nos apoya y existe en el mercado mucha clase de extractores. Hay extractores manuales, hay extractores eléctricos, hay extractores incluso de doble succión que eléctricamente sacan la leche de los dos pechos a la vez. Depende, es muy bueno y es mucho más cómodo para las mamás. Depende mucho de la actividad que haga la mamá, porque si yo tengo una mamá que no va a regresar al trabajo y que lo que quiere es hacer un banco de leche pequeño, no es necesario hacer la inversión de un extractor de esa envergadura. Claro. Entonces, cuando hay una mamá que sí regresa al trabajo, o que tengo mamás de bebés muy prematuros, o que tengo mamás de 2 o 3 bebés a la vez, mellizos o trillizos, les recomiendo hacerlo con un extractor potente para que evacúe la leche de los 2 pechos a la vez. Contigo no ese es el caso, aunque tú quieres desde ya ir consolidando un buen banco de leche, claro, para garantizar la alimentación de Isabela ahora y cuando regreses al trabajo más adelante. Es muy importante eso. Entonces, la mamá debería, cuando hay un bebé como el tuyo que no está mamando en este momento, entonces se debe extraer la leche de los 2 pechos en una sola actividad. Entonces extrae 15 o 20 minutos de un pecho, si tiene un solo extractor, 15 o 20 minutos del otro pecho, teniendo en cuenta que la leche cuando empieza a bajar hace una eyección abundante, salen muchos chorros, muchos, muchos a la vez. De pronto para, entonces las mamás me dicen, ya acabé. Si deja el extractor conectado en ese momento, el pecho sigue produciendo más y hay otra desencadenada de otros chorros abundantes. Hay 3 bajaditas de leche por cada extracción más o menos. Hay veces las mamás no esperan sino la primera y eso, cuando esperan la primera no más, dejan la otra leche que es la más grasosa del final. La leche de más atrás es la que tiene mayor aporte de proteínas y de grasas que hace crecer más a los bebés. Entonces, se extrae la leche de un pecho, se extrae la leche del otro, mezcla las leches en el mismo recipiente. ¿Se puede juntar? Se puede juntar, se puede juntar y hay varias duraciones de la leche. O sea, la leche nos puede durar 24 horas en la nevera refrigerada juntando pocas cantidades de cada extracción. Entonces, saqué leche del pecho izquierdo, saqué leche del pecho derecho. En este momento, dentro de 2 o 3 horas, vuelve y saca leche del pecho izquierdo, del pecho derecho, y las junta todas en el mismo recipiente. Tengo 24 horas para completar esa cantidad de leche, echarla en el recipiente que lo vayamos a congelar, que puede ser bolsas estériles especializadas para leche materna.
puede ser también unos tarritos que hay en el mercado. Para mí son más prácticas las bolsas porque, primero, tienen mayor capacidad de almacenamiento. Segundo, ya vienen estériles. Tercero, son más fáciles de apilar en el congelador, bolsitas acostadas, claro, que poner tarritos uno encima de otro. Ah, sí. Muchas veces tengo mamás que no tienen la capacidad económica para comprar las bolsas de recolectar la leche. Entonces les enseño a almacenar la leche en frasquitos incluso de vidrio. Eso sí hay que esterilizarlos, porque esos frasquitos hay que lavarlos bien, hay que ponerlos a hervir, hay que dejarlos secar boca abajo en un pañito limpio, lavarles también igualmente la tapa, y cuando ya están absolutamente limpios y secos, empezar a depositar la leche ahí. Entonces recapitulemos, dura la leche 24 horas en proceso de almacenamiento, congelada en un congelador que tenga una temperatura de 19 grados Celsius bajo cero. En ese congelador nos dura un año. Si tengo mucho, dura mucho tiempo. Hay veces nos dicen que dura menos, pero con absoluta seguridad a 19 grados bajo cero dura un año. Cuando tengo una nevera que es de la que tiene congelador arriba y congelador abajo, de puertas independientes, en esa nevera me dura 7 meses. Y cuando es una nevera convencional, de las que hace escarchita, que uno tiene que descongelar para poderla lavar, en esa nos dura 3 meses. Para la congelación de la leche materna, recuerde usar un recipiente estéril. Tiene 24 horas para el almacenamiento. Luego pase al congelador. A menos 19 grados centígrados, la duración es de un año. En el congelador separado de nevera, sin escarcha o no frost, la duración de la leche es de 7 meses. En nevera convencional con escarcha o frost, la duración de la leche es de 3 meses. Los beneficios del banco de leche son muchos. Primero, al igual que los demás bancos, usted está haciendo una gran inversión cuya rentabilidad se ve reflejada en la salud de su hijo. Segundo, permite hacer una reserva para cuando el bebé, por alguna razón, no puede tomar directamente del pecho materno. Tercero, mejora la economía del hogar, evitando la compra de leche de fórmula. Cuarto, en este banco usted puede consignar o retirar cuando quiera y está disponible las 24 horas del día. Y Nora, ¿cómo hago para cuando la bebé ya se pegue el pecho y cómo hago para seguir extrayendo la leche, para formar el banco de leche? Qué buena pregunta. ¿Hago? Qué buena pregunta, Cindy. Cuando ya Isabela se pegue al pecho, lo ideal sería que tome leche de un solo pecho en esta toma. Isabela queda llena, está completamente dormida, la dejaste en la camita y la tienes tranquila, y tú en ese momento te extraes leche del otro pecho. Si sientes que del pecho que Isabela mamó aún queda mucha leche, entonces te terminas de extraer ese poquito y te extraes toda la otra leche del otro pecho. En la próxima toma de Isabela, empiezas por el que dejaste vacío con el extractor y te extraes del otro pecho del que Isabela no tomó leche, alternando. Porque hay veces Isabela mama muy poco de uno y tú te extraes mucho de otro, entonces vas a crear un desbalance en el cuerpo. Entonces lo ideal es dejar los dos pechos vacíos cada vez que Isabela come. Y mientras más vacíos los dejes, más rápido se vuelven a llenar, porque esto funciona de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Yo le digo a las mamás que la leche es un regalo y cada gota de leche es como una gota de amor. La leche es amor vivo. Una gota de leche representa todo el desarrollo neurológico, físico, emocional de un bebé. Es el mejor regalo que tú le puedes dar a Isabela. No habrá nada que se reemplace con tu leche, ningún otro alimento. ¿Listo? Muy bien. Yo te invito a que vamos a la cocina y hagamos en vivo y en directo la extracción de la leche y la manipulación de la misma. ¿Listo? Listo.
Nora, ¿cómo vas? Muy bien, Alejo. Ya le expliqué pues como las cosas generales. Ahora vamos a ir a la cocina ya a la implementación de cómo congelarla, cómo descongelar la leche, pero vamos bien. Vamos a continuar esta segunda parte, pero quiero que antes recordemos algo, y es que en algunos países de América, de África, ya tú me contarás, existe la posibilidad de que las madres hagan una donación de leche materna también. ¿Cómo funciona esto? Es muy lindo, ocurre en otras partes del mundo, en Colombia no es eso frecuente ni lo hemos implementado todavía, eso debería ser una estrategia. Hay países, por ejemplo Brasil, Chile, Argentina, tienen bancos de leche gigantescos, donde las mujeres muy productoras de leche van y donan la leche, incluso en Brasil, por ejemplo, la lleva por la mañana los bomberos. Sí. La recogen en las casas y por la tarde los que reparten el correo van y la regalan a los lugares donde hay bebés que no tienen leche materna de mamá, porque eso sería lo ideal, que un niño si no tiene posibilidades de la misma leche de su madre, reciba la leche de otra madre. Obviamente esto tiene que haber pasado por unas condiciones de pasteurización de la leche, que eso no puede ser pues en la casa, sino que tiene que hacer un banco de leche ya de forma institucional, pero es una estrategia hermosísima que hay en el mundo hoy. De la manera como está produciendo Cindy, pues casi que se puede convertir en una nodriza también. Totalmente, para otro niño. Totalmente, ya podría ser una nodriza de otro bebé o de varios bebés porque produce muchísima leche. Vamos a seguir entonces en el programa. Listo, qué rico. La Organización Mundial de la Salud en el 2001 acreditó a los bancos de leche humana como una de las mejores estrategias sanitarias en la disminución de la mortalidad infantil y en la protección del amamantamiento. El primer banco de leche humana fue creado en Viena en 1900, en 1910 en Boston y posteriormente en otras ciudades de Europa, en Buenos Aires en el año 1921 y en Río de Janeiro en 1943. Esta es la actividad específica de un banco de leche. Primero se hace la extracción, domiciliaria en el banco de leche o en un centro de recolección, en forma manual, con extractor o bomba eléctrica. Luego viene el transporte. Se realiza desde los domicilios de la donante con un móvil especialmente destinado a tal fin, para facilitar que la donante no tenga que movilizarse al hospital y garantizar la cadena de frío. En tercer lugar, se hace el almacenamiento temporario hasta 14 días. Leche donada sin pasteurizar, tanto en el domicilio como en el banco de leche. En cuarto lugar, tenemos la selección, que es la evaluación de características físico-químicas indeseables y análisis de características biológicas y nutricionales. Viene la pasteurización, el examen bacteriológico, la interpretación de resultados y finalmente el almacenamiento definitivo. Si cumple con estándares de cadena de frío, es apta para la distribución. Las extraordinarias características físicas, químicas y biológicas de la leche se expresan en cada toma del pecho materno y a través del tiempo que dura la lactancia. Durante una toma habitual, el bebé extrae primero agua y componentes inmunológicos, luego proteínas, minerales, vitaminas y azúcares, y finalmente algo que podríamos comparar con un postre cremoso. Durante los primeros 5 días, la etapa del calostro, la secreción láctea es abundante en componentes inmunológicos, otras proteínas, además de calcio y otros minerales. En el periodo de la leche de transición del 6º al 15º día, en la leche de madres de término, la producción de leche acompaña día tras día al bebé en su maduración gastrointestinal e integral. Finalmente, a partir del 16º día, la secreción láctea en las madres de término se llama leche madura, porque tiene todos los componentes imprescindibles para el crecimiento y desarrollo del bebé. Entonces, se puede seleccionar y disponer de distintos tipos de leche según la necesidad del bebé. Por ejemplo, el calostro se podría dar para el inicio de la alimentación trófica de un prematuro muy pequeño. La leche madura con predominio de componente graso para un bebé desnutrido o en recuperación nutricional. Y la leche con alto contenido de inmunocomponentes para un recién nacido con infección. Bueno, Cindy, ya te pusiste las coquitas. Como eres tan productora de leche, esperemos un ratico a ver cuánta cantidad alcanzamos a recolectar. No, yo creo que ya están llenas.
Ojalá. Cuando ya regreses al trabajo, hay varias cosas para tener en cuenta. Primero, debes llevar recipientes suficientes que tengan una posibilidad de refrigerarse, sea que lleves como en una coquita con hielos metidos en bolsitas de sello Ziploc, que te improvises un recipiente frío para que la leche que tengas en el trabajo cuando te la extraigas pueda permanecer fría y la traigas en la tarde a la casa. Deberías extraer en el trabajo unas 2 o 3 veces. ¿Vas a venir a almorzar a la casa cuando estés trabajando? No sé. Bueno, si vas a venir a almorzar, entonces la extracción del mediodía la haces en la casa. En el trabajo deberías hacer una en la mitad de la mañana y otra en la mitad de la tarde, teniendo en cuenta que hay una hora también de lactancia que tú tienes derecho, que también la debes sacar para venir pronto a la casa o ir un poco más tarde en la mañana. Y en el trabajo te debes también tener las mismas recomendaciones de lavarte las manos. El mismo procedimiento. Debes llevar los recipientes limpios, bien tapados, herméticos. A mí me gusta mucho que traigan la leche más fácil en biberones grandes. En teteros grandes, para que ahí quepa la cantidad como de la extracción de toda una mañana o de toda una tarde. La traes refrigerada a la casa y ya aquí en la casa coges una bolsita, que estas son una de las bolsas que el mercado dispone para guardar leche materna. Apenas llegues... Son especialmente para leche. Son solo para leche materna, porque muchas veces guardan en otros recipientes que son unas bolsas herméticas, no vienen estériles. Eso sí soy muy cuidadosa, porque la leche va a estar guardada mucho tiempo. Y si la leche va a estar guardada mucho tiempo y tú no estás segura de que la bolsa esté suficientemente estéril, la leche puede contaminarse con algún tipo de bacteria. Entonces, llegas a la casa, traes ya la leche que trajiste almacenada de lo que habías extraído en el trabajo y vienes y marcas la bolsita. La bolsa debe ser marcada por fuera del sitio donde esté la leche, claro, porque muchas veces la tinta de un marcador traspasa la barrera del plástico y contamina la leche, entonces debe ser marcada fuera del margen de la leche. Se marca con la fecha y con la hora en la cual empezaste a guardar la primera porción de leche, porque seguramente muchas mamás no son tan productoras de leche como tú, entonces alcanzan a sacar nomás una oncita. Entonces saca esa oncita, la pone en un recipiente, enseguida se saca otra onza, y como tenemos 20... Se puede ir acumulando así en la misma bolsita, una onza, otra onza. Se puede ir acumulando. Durante 24 horas, bien sea extracción de un pecho con el otro, de esta mañana, de esta tarde, que caen las coquitas o que tú te sacaste con el extractor. Juntas todas esas leches en el mismo recipiente y marcas la bolsa con la primera porción de leche que extrajiste. Listo, entonces sí, aquí se marca la bolsa, entonces le ponemos la fecha. Y ponemos la hora. Listo. Ahora muéstrame cómo te has sentido con las cocas. Bien, pues muy cómoda. Sí. Claro, porque la leche cae ahí, pues, no se le rega a uno pues, en el cuerpo. Claro. Pues, tanta leche. Tanta leche, te imaginas. Día y noche. Muchas mamás que no usan las coquitas, las ropas se les humedece y esas coquitas son muy útiles. Hay que estarlas revisando constantemente. Porque si no, ahí sí se llenan y ya, se empapa uno. Sí. Saca pues una coquita para que miremos a ver cuánta lechita has recogido en este rato. ¡Ay! ¿Qué es esta? Ya belleza. Se iba a regar. Ya se por iba a regar. Saca la otra coquita también. Entonces, mira, siempre ponemos las cosas así. Ya tenemos manos lavadas, ya nos lavamos manos, ya estamos sin joyitas. Y entonces vamos vaciando, la coquita tiene un huequito, por ese huequito se drena la leche. Yo soy muy, muy cuidadosa con la leche y para mí cada gota es una gota de oro, entonces aprovecho cualquier poquito. La tapas y esta leche va a la nevera durante 24 horas más a juntar poquitos.
como eres tan productora de leche y tenías ya otro poquito de leche guardada, vamos a almacenarla en esta bolsita. Entonces se le quita la pestañita, ya está marcada. Se abre. Abro, destapemos aquí, ayúdame por favor. Y sin meter los dedos allá, sin toser ni estornudar ahí, conservando unas medidas muy higiénicas, ya la vamos guardando. Y vamos a poner otro poquito de la que teníamos allí, de la que tú tenías allí refrigerada que me contaste, la vamos a ir metiendo aquí para que ajustemos una bolsa y ya la llevemos al congelador. Listo. Nora, ¿tengo que esperar que la bolsa se llene del todo para meterla al congelador? Es importante esa pregunta, Cindy. Si la bolsa no se alcanzó a llenar toda y tenías, supongamos, 6 onzas nomás y ajustaste ya 24 horas con esas 6 onzas, debes sellarla, marcarla y llevarla al congelador. Debes anotar también las onzas que tiene la bolsa para que tú puedas tener un inventario en onzas y sepas al final, cuando empieces ya a utilizarlo, cuántas bolsas descongelar en un día para saber cuánto toma tu bebé. Eso es importante hacerlo, es importante. Esta bolsa, por ejemplo, yo le colocaría otro poquito más de leche. Otro poquito. Hay que tener en cuenta que hay que dejar un espacio libre porque la leche cuando se congela se expande, los líquidos en congelación se expanden, entonces no la puedes llenar del todo. Yo optimizo el espacio, la bolsa teóricamente dice que le caben 6 onzas, yo la lleno más o menos con 10 onzas este tipo de bolsas. Vamos a hacer una técnica de descongelado de la leche. ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿Cómo se descongela? ¿Cómo se descongela? ¿En agua caliente, fría? Nunca en agua caliente, porque la leche viene congelada de varios días o de varios meses y viene a una temperatura de 19 grados bajo cero. Debe meterse en un recipiente con agua al clima. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí con agua de corriente a temperatura ambiente. Sumerjo la bolsa, la más vieja. Vas a usar la primera bolsa que habías metido en la nevera. La leche, cuando yo la consumo, debe estar en esa misma secuencia que fue congelada. Entonces la meto aquí. Esta aquí se descongela muy rápido, más o menos en unos 6 minutos se te descongela esta leche. La estás moviendo, dando vueltecitas y ahí se te descongela muy rápido. Cuando ya la leche esté líquida, completamente líquida, como está esta que tenemos acá, tomas la porción mínima que creas que se va a tomar Isabela y la pones en un biberón, siempre teniendo en cuenta que esta leche está fría, en esta por ejemplo está fría de nevera, abres la bolsita sin meter los dedos allá, sacas un poquito de leche, la cantidad mínima que creas que Isabela se va a tomar. Esta otra leche que queda acá limpia, esta está limpia, retorna a la nevera. La nevera. Nunca puede volver al congelador, nunca. Hay tres nuncas con la leche, Cindy. Nunca puede calentarse. Nunca puede retornar al congelador y nunca la puedes meter en un microondas ni para calentar ni para descongelar, porque se mueren los nutrientes de la leche, que son muy sensibles a los cambios de temperatura y a las ondas del microondas. Tomo esta leche que está fría. Yo acostumbro a los bebés a tomar leche a temperatura ambiente. Nunca la sumerjo en agua caliente, baño María, nunca. Basta, cuando está así tan fría como esta, tomar el biberón entre las manos y calentarlo con tus manos. O sea, no es ni siquiera calentarlo, es botarle el frío de la leche en la nevera y se la doy así.
Es más, días muy calurosos con bebés ya más grandes que Isabela, en una tarde les doy lechita así fría. Ya y les fascina. Heladita. Les fascina, que vieras cuánto les gusta la leche fría cuando están ya más grandecitos. Pero esto es. Ahora vamos a recordar una cosa. Cuando Isabela, aquí empacamos 2 oncitas. Si Isabela no se las tomó todas, el poquito que queda lo dejas tapadito en la mesita de noche. Ya esta leche que fue metida en la boquita de Isabela y que ya tiene las babitas de ella aquí inmersas, entonces ya no la puedes volver a meter a la nevera. La dejas en la mesa de noche. Cerca para cuando vuelva a pedir. En la próxima toma se la das. Se la das de primero, antes de colocar una leche limpia, le das primero la que había dejado ahí. Claro. Y esta otra bolsa que está con leche limpia, fría en la nevera, dura 24 horas más después de haberse descongelado. Es muy importante esto. Listo. Para mí es muy grato ver la producción de leche que tú estás teniendo. La leche materna, siempre digo, es una intención de amor. No sale de los pechos, sino que sale de aquí. Cuando una mujer se dispone amorosamente a producir leche, sus pechos son una fuente incalculable de leche. Yo te felicito, Cindy, por esto que está pasando. Bueno, muchas gracias. Para usar el banco de leche, tenga en cuenta: use la leche en orden de la más antigua a la más nueva, siguiendo las fechas y considerando el número de onzas que necesita. Para descongelarla, pásela preferiblemente con tiempo del congelador al refrigerador. Al momento de usarla, termine su descongelación poniendo el recipiente, es decir, la bolsa o el frasco que contiene la leche, en otro mayor con agua a temperatura ambiente. Y finalmente, con todas las normas de higiene, pase la leche del recipiente original al tetero y ofrézcala al bebé. Y cuando, otra preguntita, pues, ¿cuándo parar el banco de leche? Muy buena pregunta. 2 o 3 o 4 meses. Para mí, ojalá hicieras un banco de leche muy grande que soporte toda la demanda de leche de Isabela. Los bebés deben tomar leche, ojalá 2 años. De forma exclusiva son 6 meses. En ese tiempo, de esos 6 meses, no toman sino leche. A los 6 meses ya empiezan con otros alimentos. Yo desearía inmensamente que con toda la capacidad productiva de leche que tú tienes, y recomendarle también a otras mamás que hagan unos bancos muy grandes, porque esa leche más adelante nos sirve para preparar papillas, para preparar sopitas, para dársela en una época donde ya el bebé esté consumiendo otros nutrientes que no están en la leche de mamá. Y lo complemento con la leche. Un banco de leche grande me da la certeza de que los bebés adquieren el mejor regalo que hay en la vida, que es la leche de mamá. Ese banco que estás haciendo hoy, que empezaste tan pronto por las condiciones especiales de Isabela, es un regalo maravilloso. Es el mejor regalo que le podemos dar. Cada vez que yo miro una mamá como tú haciendo un banco de leche de estos, me siento absolutamente satisfecha de este trabajo que hoy hago, acompañándolas a que produzcan mucha leche, porque un bebé que toma leche materna será un ser humano diferente. Estamos capitalizando en él, en su estructura psicológica, en su desarrollo físico, en su inmunidad, en su relación con la vida. Un niño que toma leche materna será un adulto pacífico, porque dentro de la leche materna están todas las sustancias que fortalecen la expresión armoniosa y pacífica del ser humano. Tiene serotonina y dopamina, que son sustancias que hacen que desde el cerebro la expresión del bebé y del ser humano sea una expresión de amabilidad, de alegría y de paz. Es para mí un placer inmenso, Cindy, saber que hoy eres una madre de verdad, produciendo con amor el mejor regalo. Te felicito, cuentas conmigo, estoy siempre ahí y ha sido muy lindo para mí acompañarte en este rato de tu bebé. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Cindy. Muy hermosa. Gracias.